parece casi que increíble que a estas alturas un grupo político, en este caso BNG, teña que demandar da Deputación Provincial a decisión firme de que as barreiras arquitectónicas deixen de existir, a necesidade da eliminación destas barreiras arquitectónicas, ou se ninguén o pon en dúbida, e ademais é un dereito ineludible, non? Para que as persoas que teñan esas dificultades. Creen necesaria una mayor sensibilización por parte de las administraciones y por eso llevarán esta moción al próximo pleno de la Diputación Provincial. É hora de priorizar con diñeiro público aquelas obras dos plans provinciais que estean encamiñadas a eliminar calquera tipo de barreira arquitectónica que impida o acceso a edificios públicos ou a zonas comuns de lecer, deportivas ou culturais da cidadanía que sufra calquera tipo de discapacidade.